nueva clínica odontológica de AGEC. Consta de 16 consultorios atendidos por profesionales de todas las especialidades. Una tras otra, van pasando de proyectos a obras para convertirse luego en realidades al servicio de los afiliados. Arrancamos el segundo bloque de Vía Libre de esta noche. Les quiero recordar los sorteos que tenemos. Sorteamos parrilla diente libre de la Taba y también sorteamos las dos nutriciones de nuestro amigo Alejandro Abel Estilista. Todos los números que estén en pantalla, nombre, apellido y número de documento, si no, en el Facebook, como acá. Y como siempre, Roger, a través del Facebook, Vía Libre TV, los datos que necesitamos, nombre, apellido, tres últimas cifras de documento y un teléfono. Bueno, y para participar recuerden poner Roger espacio y eligen aclarando los todo, premios, ¿sí? Así es. Bueno, también les quiero contar que como siempre nos acompañan nuestros amigos de Ecotierra Desarrollos Inmobiliarios. Ecotierra es la mejor opción que tiene Córdoba para acceder a tu lote, terrenos de 250 metros cuadrados con agua y luz en los diferentes barrios que tiene Ecotierra. Por ejemplo, ¿cuáles serían los barrios? En barrio te comento, Coronel Olmedo, Colonia Lola, Ituzaingó, Ferreira y barrio El Quebracho. Exactamente, 120 cuotas de 1.500 pesos para que puedas comprar tu lote. Posesión a los 12 meses, así que aprovechá porque Ecotierra es la mejor opción que tiene Córdoba para poder tener tu lote y tu casa propia. Comencemos a pagar lo que en un futuro va a ser nuestro. Así que vayan a Ecotierra, Colón 440, entre piso oficina 17 o llamen al 429-0365. Vamos a pasar ahora al micro Hablemos de Yoga con nuestros amigos Kake Pexoto y Laura Salomone, que tienen compañía, Caro, porque hay música en vivo en este micro, ¿no? Así es, están en compañía de dos músicos que están tocando instrumentos de la India, Rafael Tejada de España, que toca la tabla, y Diego Esteves, que toca la sitar, como decíamos, dos instrumentos legendarios de la India. Para los que quieran aprender a tocar la sitar, pueden dirigirse a la Escuela de Música de la India, Atmanat, o directamente buscar a Diego Esteves sitar a través del Facebook. Exactamente, dos instrumentos muy lindos y bastante extraños, ¿no? Porque son hechos artesanales, ustedes van a poder ver ahí. Y bueno, entonces Kake Pexoto y Laura Salomone, acompañado de los músicos con música de la India. A ver, lo quiero ver. Así que veamos este micro que va a estar muy bueno, vamos. Hola mi loco, te quiero contar que Ecotierra te ofrece una oportunidad única en Córdoba. Haceme caso, vení a Ecotierra y comenzá a construir tu casa propia, la que siempre deseaste, mi negro. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Kake. Buenas noches a todos. Hoy vamos a ver trabajos del core o de la franja abdominal. También nos va a acompañar nuestros amigos Rafael Tejada en el tabla y Diego Esteves en el sitar, música típica de la India. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Les recordamos que vamos a estar hablando del core. Core significa núcleo o centro y nos estamos refiriendo a la franja abdominal. Está compuesta por el diafragma, por los oblicuos, por el recto anterior del abdomen, por el transverso, que es un músculo más profundo, por los músculos de la espalda y por el suelo pélvico. Estos ejercicios son muy importantes para las personas que son deportistas, los que trabajan en carga y descarga, para el solo caminar también, el solo movilizarse, es muy importante tener tonificado el core. Tengamos en cuenta que estos músculos del core, la mayoría son músculos fásicos, es decir, que tienden a debilitarse y por eso necesitamos trabajarlos en tonicidad. Ahora, con la música de fondo de nuestros amigos, esta música tradicional de la India, pasamos a la realización de las asanas. Vamos a ver primero Ardha Palakasana, una variante con las rodillas apoyadas para ir registrando el trabajo del core. Lo que hacemos es trabajar con una exhalación activa, comprimiendo el abdomen, como llevando el ombligo hacia la espalda. Vamos a seguir ahí extendiendo las rodillas, armando Ardha Palakasana. Extendemos las rodillas, buscamos alinear ahí las piernas, los muslos, las caderas, la espalda y mantener los codos en la línea de los hombros. Muy importante alinear la cabeza también, dejando que el mentón apunte apenas hacia el pecho. Seguimos en la siguiente postura, llamada Vasisthasana. También requiere toda la franja abdominal en su tensión. Pero aquí lo que vamos a ver nosotros, que es más, se va a tonificar el transverso del abdomen y los oblicuos. Pero nunca vamos a perder esta respiración, que es, mientras mantenemos la contracción, es inhalar y exhalar suavemente. Ahí vemos las variantes, desde lo más sencillo hasta lo más intenso. Como pudimos ver en las asanas tradicionales que trabajamos hoy, estuvimos tonificando los músculos del core. No solamente con los beneficios que nombramos antes, sino que nos ayudan a mantener los órganos intraabdominales en su sitio.
También tuvimos la posibilidad de disfrutar de esta música tradicional de la India, que no solamente persigue un fin estético, sino que nos lleva a una conexión más profunda, a un trabajo de más espiritualidad para con nosotros mismos. La música de la India es muy importante para vivenciar yoga, al igual que las asanas, la meditación, la respiración, es una forma más de hacer yoga. Muchas gracias a nuestros amigos Diego y Rafael. Muchas gracias por acompañarnos en este micro. Los esperamos para que visiten nuestra fanpage Kake Peisoto Yoga Training y Centro de Yoga Laura Salomone. Buenas noches. Ulla Estudio Jurídico, doctora Luciana Ulla, doctora Marianela Chávez, especialidad en Derecho de Familia, Civil y Laboral, Violencia Familiar, Daños y Perjuicios, Divorcio Express, Cuota Alimentaria, Régimen de Visitas, Ulla Estudio Jurídico, Chubut 160, teléfono 4800-546. Bueno, estamos acá con nuestra invitada, Lore Sotomayor. ¿Cómo andas, Lore? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Roger? Bárbaro. Bueno, la estuvieron viendo cantar, cerrando el primer bloque, que cantó un tema de Alanis Morissette, ¿no? Así es, Ironic. Ironic. Ay, mi inglés me gusta. Así que bueno, va a estar cantando también cerrando el programa, pero antes que nada queremos conocer un poco acerca de vos. Bueno, ya venís de hace un tiempo cantando y ya te has convertido también en una intérprete de temas por ahí inéditos, ¿no? Sí, cuéntanos un poquito. Eso fue esta noche justamente, así que estamos acá felices de haber vivenciado lo que es un formato único, que es el Silent Concert, a través de auriculares wireless, tanto los músicos como toda la gente que está presente en el auditorio. Así que disfrutamos de un lugar diferente en Estación Güemes, un hermoso jueves, presentando un primer tema inédito. Exactamente, que le contemos a la gente un poco de qué se trata este Silent Concert, que es, que la gente no escucha la música desde los parlantes, sino que directamente lo escucha desde auriculares. Cada persona tiene un auricular que entra sonido inalámbrico a su auricular. Así sería, ¿verdad? Así es, no te perdés nada, no hay sonido ambiente que te interrumpa y disfrutás lo que es calidad disco en vivo. Mirá qué bueno, che. Y aparte, lo que se estuvo realizando también es como una disco en esta versión también, ¿no es cierto? Exacto. Porque cada uno de los que estaba presentes también podía elegir el DJ, me decía, ¿no? Después del concierto, la gente se queda, ameniza y demás. Vuelve a ver el silencio, porque nosotros titulamos El Silencio Está de Fiesta. Y vos estás ahí con tu auricular, canal A, escuchando electrónica. Yo haga canal B, haga pornis. Y la gente te ve a vos bailando pensando, pero no está escuchando lo mismo que yo. Es muy divertido. Está bueno porque es algo muy innovador, que es muy interesante. Y aparte lo bueno que tiene es que uno puede, apreciar la música desde otro sentido, ¿no? No con el ruido ambiente, sino ya más específico sería. Tiene como dos caras. Por un lado podés hablar de la holofonía con este tema del desarrollo de la no contaminación sonora. Entonces también eso también favorece que puedas hacer a lo mejor una mega fiesta en un espacio reducido o donde no está permitido tener sonido ambiente que moleste a las demás personas. ¿No? Eso está bueno también. Y por otro lado, esta posibilidad de disfrutar la música con un volumen adecuado, sin dañarte el oído. Claro, que cada uno regula su volumen, ¿verdad? Exactamente. En este caso, eso está bueno. Y aparte, vos estás realizando también shows privados. ¿A los shows privados también llevas este sistema o se hace únicamente en determinados lugares? ¿Cómo es el asunto ahí? Es factible. A partir de hoy voy a estar a cargo de la representación de este producto de la productora de Buenos Aires, que es de Pez Líquido. Con Andrés Líquido lo traemos a Córdoba en esta primera instancia. Bueno, queda abierto para otras bandas que quieran sumarse a esta nueva tendencia, que en todo el mundo, o sea, el concierto más conocido que vas a ver de esto es de Metallica, que se hizo en la Antártida. Ah, mira qué bueno. Sí. Daniel Herrero estuvo haciendo uno hace poco también en Buenos Aires. Levington también estuvo. Lourdes de Bandana hace poquito. Bien, contame un poco cuál sería tu estilo musical. ¿Qué canciones son las que interpretás? ¿Cuáles son las que haces? He pasado por todo, desde comedias musicales hasta variados para bailar, bailables. Cuando me voy a Brasil en enero y febrero hago una temporada allá. Como es verano, se canta de todo. Claro. Pero actualmente estoy fija cantando todos los sábados en el Sheraton, haciendo una cena show. Y ahí es más o menos el repertorio que me gusta más o menos hacer a mí, que es en internacionales clásicos de todos los tiempos, en inglés, también algo en castellano, boleros. Y también estoy haciendo algo en portugués, así que estamos innovando por ahí. Todo, está bueno eso, porque es muy completo el show, ¿no? Sí, la verdad y que sí. Y contame un poquito para que la gente pueda contratar tu show, que puede ser, como decíamos anteriormente, con los auriculares inalámbricos en este caso, como puede ser también un show tradicional, como también lo haces, ¿verdad? Así es. Hoy van a ver el formato que presento en Sheraton, con una escena show que estoy yo como solista y pistas que me acompañan. Pero también puede ser un dúo acústico con guitarra, teclado, saxo. Ah, está bueno.
o trío, donde tenemos percusión. Hay un cuarteto que es el que usamos hoy para presentarnos en el concert, con contrabajo, percusión, guitarra electroacústica, así que muy lindo también. Bueno, ella va a estar cerrando entonces este programa. ¿Con qué vas a estar cerrando? Vamos a hacer una versión que tenemos propia de un tema muy conocido de los Beatles, haciendo honor a la pasada que hizo Paul McCartney para acá. Can't Buy Me Love. Can't Buy Me Love. Bueno, nosotros de acá nos despedimos. Para toda la gente que quiera contratarte, ¿cómo puede hacer? ¿Tienes algún Facebook? ¿Alguna página? Sí, tengo una fanpage. Tengo dos páginas. Una del trío acústico que se llama Troops, T-R-U-P-S, y si no la mía, que es Lo Sotomayor. Lo L-O. Sotomayor, de Lorena. Lo Sotomayor. Así es. Así que ahí para que puedan, y vamos a estar pasando también el teléfono para que puedan contactarla y puedan ver también de contratar a Lorena. Nosotros de acá nos despedimos. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Se despide acá Lore cantando. La presente Ecotierra para todas las personas que mandaron los mensajes por los sorteos. Ingresen al Facebook vía Libre TV, que van a estar publicados los ganadores. Nos vamos. Cierra nuestra amiga Lore, presente Ecotierra, y larga. Vamos. Hola, mi loco. Te quiero contar que Ecotierra te ofrece una oportunidad única en Córdoba. Haceme caso. Vení a Ecotierra y comenzá a construir tu casa propia, la que siempre deseaste, mi negro. You diamond ring, my friend, that makes you feel alright. I gave you anything, my friend, that makes you feel alright. I don't care too much for money, no money can buy me love. I give you all I got to give if you say you love me too. I may don't have a lot to give, but I'll give it on to you. I don't care too much for money. Money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so, can buy me love. No, 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 no. Say you don't need a diamond ring, and that they're always satisfied. Oh, tell me, don't you want those kind of things that money no just can buy? Oh, I don't care too much for money. Money can buy me love. Woo! Money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so, can buy me love. No, 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 no. Say you don't need a diamond ring, and never are we satisfied. Oh, tell me, don't you want those kind of things that money no just can buy? I don't care too much for money. Money can buy me love, can buy me love.